Sí. ¿Cuántos hijos tiene Ismael? Mi mamá. No, yo no tengo hijos, tú sabes que usted yo nunca no he podido consumar. Yo la última posibilidad que tuve fue con Marlene Calvo. ¿Con? Con la... No, Marlene ha estado aquí. No, Marlene, no. Sí, pero yo estuve, tuve un romance con Marlene. ¿Con Marlene? Sí. Sí, ¿antes de Todo el Mundo Canta o después de Todo el Mundo Canta? Yo no sé, yo recuerdo que, bueno, estando yo allá, andaba yo en una actividad, yo era sonidista de Sergio Faría. Y entonces estuve sorreando más o menos. Después recuerdo que Sergio Faría, ya yo viviendo aquí, vino acá a Miami. ¿Faría? Sí, Sergio Faría. Entonces yo, como teníamos una amistad, lo albergué ahí en mi casa para que estuviera en mi casa. Faría. A Sergio Faría, que es cuando, de eso hace como 20 años. Ok. Que es cuando mi mamá pare a Berto, el que es hijo de Sergio Faría. No. Berto, el DJ, yo te he hablado de él, que tiene un cabaret allá en Alaska. Ya. Un cabaret de karaoke, y creo que le llaman La Noche Caliente en Alaska. Y ahí cantan karaoke y todo eso. Ese sí nunca ha bajado para acá. Yo quiero que mi mamá vaya para allá, pero ahora me dice, no, con los muchachos, son cuatro muchachos chiquitos, irse para Alaska, el frío, todo ese rollo. Ya. ¿Me entiendes? Bueno, ¿qué decirle, Ismael? ¿Cómo poderlo ayudar? Porque prácticamente usted no necesita. No hay ayuda, no hay ayuda. Yo siempre tuve la esperanza, quizás si se empatara con Guasasa, que es más o menos de la misma edad de mi mamá. Pero mi mamá no creo que Guasasa le llegue. Además, Guasasa no está aquí. Mire que yo le dije a mi mamá, no, yo me vine primero hace 30 años para acá y de ahí vino ella y yo no quería que viniera porque yo la conozco. Y entonces allá se enredó con unos reclutas ahí. ¿Reclutas? Sí, armaron un carro militar de esos, de las BTR, le pusieron unas balsas, vinieron en el carro y me la tiraron ahí. Yo fui, tuve que ir a buscarla ahí, a cayó hueso. Deshidratada, me la trajeron, la dejaron ahí. Su mamá vino en una BTR. En una BTR la dejaron ahí deshidratada y preñada, que es el otro hermano. Oiga, estuvo en Alfa 66. Su mamá está más caliente que Santiago. Y Santiago está durísimo. No me digas.